Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Esta semana, el empresario José Dolores Blandino y el comentarista político Jaime Arellano convocaron a una marcha para el próximo martes 25 de febrero para demandar la liberación de todos los presos políticos y la unidad de la oposición. La respuesta de la dictadura ha sido imponer un cerco policial en torno a las viviendas de Blandino y Arellano para impedirle su libre movilización. Y durante el fin de semana se les impuso una situación de facto de casa por cárcel, sin que exista una orden judicial de detención. De la misma forma, el régimen ha arreciado el patrullaje policial en diversos puntos de la capital y el asedio dirigido a intimidar e inmovilizar a otros dirigentes opositores. Nosotros condenamos esta nueva escalada represiva contra los ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales de reunión y movilización. Pero este mismo ejemplo inverosímil, en que a los que convocan a una marcha se les impone un régimen ilegal de casa por cárcel, es también una demostración del fracaso del Estado policial. Ortega y Murillo ya no gobiernan y solo pueden imponer el control político por la fuerza policial, mientras están destruyendo la economía con más corrupción y con una campaña de extorsión económica. Nicaragua entera es como una cárcel y Ortega y Murillo no son los gobernantes, sino los carceleros que han instrumentalizado a la Policía Nacional para ejercer la represión. Eso lo saben todos los servidores públicos, civiles y militares, los técnicos, profesionales y empleados del Estado, que son obligados a marchar con el partido FSLN para rendirle culto a la personalidad de Ortega y Murillo. Y aquí nunca se va a recuperar la normalidad ni la economía hasta que se restablezcan plenamente los derechos de libertad de reunión y movilización y la libertad de prensa y de expresión. De manera que lo que la población está esperando de la coalición nacional que será anunciada el próximo martes es que se unan todas las fuerzas vivas del país en torno a un plan de lucha, a un plan de presión cívica nacional hasta lograr la suspensión del Estado policial. Esta noche hablaremos con el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, sobre las expectativas que se han generado en torno al lanzamiento de la coalición nacional y los dilemas que están planteados en torno a la unidad opositora. Entrevistaremos al general en retiro Hugo Torres sobre las consecuencias que tiene para el ejército de Nicaragua la segunda reelección consecutiva del general Julio César Avilés, impuesta por el presidente Daniel Ortega. Analizaremos con el ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas la viabilidad del último megaproyecto de Ortega, la promesa de una planta de 700 millones de dólares para generar energía en base a gas. Y al final del programa, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Este viernes, el general Julio César Avilés inició su tercer periodo consecutivo como jefe del Ejército de Nicaragua, tras ser prorrogado dos veces en el cargo por el dictador Daniel Ortega. Avilés ha estado 10 años ininterrumpido como jefe del ejército. En su discurso de entronización, Avilés proclamó el carácter apolítico y apartidario del ejército, flanqueado por las banderas del partido FSLN. El jefe militar abogó por la tolerancia y abandonar el odio, pero no hizo ninguna referencia a la crisis sociopolítica del país provocada por la represión del Estado, ni la existencia de grupos paramilitares que han sido fomentados por Ortega. El comentarista político Jaime Arellano y el empresario Lolo Blandino convocaron para el próximo martes 25 de febrero una marcha en demanda de la liberación de los más de 60 reos políticos y la unidad de todos los sectores de la oposición.
Después que anunciaron la marcha, la policía desplegó un cerco, asediando las viviendas de Blandino y Arellano, imponiéndoles arbitrariamente casa por cárcel. La policía se puso, bloqueó la salida del garaje y sencillamente me dijeron de que no podía salir, que me tenía no me dejaban salir de la casa. Le pregunté que cuál era la razón, me dijeron que no tenía ninguna razón, que eran instrucciones que ellos tenían y punto. Mi esposa después salió a reclamarle y le dijeron de que cualquiera de la casa podía salir menos yo. Desde el día miércoles está una policía que está en las afueras del reparto y simplemente nos está registrando y nos pide documentos. Sin embargo, el día de hoy ya pasaron a una segunda etapa y me dijeron que no podía salir, que tenía que estar en mi casa de habitación. La marcha convocada, pese al estado de sitio policial, está prevista a realizarse a partir de la 1:00 p.m. y tendrá como punto de salida la Catedral Metropolitana de Managua hacia la Universidad Centroamericana UCA. Este fin de semana, la policía arreció el despliegue en distintos puntos de la ciudad y el asedio contra viviendas de opositores. El capitán en retiro Fernando Brenes regresó a Nicaragua para sumarse a la lucha cívica en Masaya, tras permanecer 20 meses exiliado en Costa Rica. Durante su exilio, Brenes contribuyó a la organización de la Unidad Nacional Azul y Blanco en ese país y en Nicaragua se propone colaborar con la búsqueda de una salida pacífica a la crisis sociopolítica. La policía graduó a 708 nuevos agentes, por lo que ahora dispone de más de 17.500 efectivos para sostener un estado de sitio policial. Desde septiembre de 2018, el dictador Daniel Ortega ha instalado un estado de excepción que anuló el derecho de reunión y movilización pacífica. En Europa, el eurodiputado español José Ramón Bauzá exigió a los Estados miembros del Parlamento Europeo implementar sanciones en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En una carta dirigida a los Estados y al presidente de la Eurocámara, Bauzá recordó las 3 resoluciones del Europarlamento condenando la represión en Nicaragua. El diputado se lamentó de que Estados Unidos haya emitido sanciones, mientras Europa debate todavía a quién incluir en la lista de sancionados. Este sábado, decenas de ciudadanos fueron reprimidos por agentes policiales cuando realizaban un piquete exprés en Managua para exigir la liberación de los 61 presos políticos. El plantón fue organizado por la Unidad Nacional Azul y Blanco y estaba prevista a realizarse en el parqueo del Centro Pelas, pero un fuerte despliegue policial impidió que se aproximaran al lugar. Los manifestantes se trasladaron al sector de Plaza España, donde gritaron consignas contra el régimen. Minutos después, unas 12 patrullas policiales se presentaron a disolver la protesta. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos al análisis de la segunda reelección consecutiva del general Julio César Avilés como jefe del ejército, impuesta por el presidente Ortega. ¿Cuál es el significado de un tercer periodo del general Avilés para los oficiales y las tropas del ejército de Nicaragua? Le preguntamos al general en retiro Hugo Torres y esto fue lo que respondió. Hugo, ¿qué significa para el ejército de Nicaragua este tercer periodo consecutivo del general Avilés al mando de la institución? ¿Es un impacto político o institucional? Es un doble impacto. Es político y es institucional. Es institucional porque al ser renombrado para un tercer mandato, para un tercer periodo en el cargo de comandante en jefe, significa que va a estar 10 años más de los que normalmente tenía que ejercer el cargo. Tal había sido la tradición y tal lo establecía la ley. Así fue cuando entregaron los antiguos comandantes en jefe a sus sucesores. Entonces esto significa 10 años de retraso en la carrera de los oficiales para buscar cómo ascender a los cargos superiores del ejército y para aspirar a ser comandante en jefe, que es la aspiración natural que tiene cualquier cadete al salir de la academia graduado como teniente. Él está viendo para arriba y en función de ir ascendiendo, se esfuerza en ser buen jefe, se esfuerza en seguir estudiando, porque la carrera militar
significa por lo menos 8 años de formación, digamos, académica, además de otros cursos de distintas naturalezas. Es un tapón institucional. Es un tapón institucional, significa que en la pirámide de empleo, algunos buenos oficiales ya no van a poder aspirar a los cargos superiores y van a tener que salir por los lados de la pirámide, ¿verdad? Con su pensión, que ahora son buenas pensiones, pero van a truncar su carrera, ¿verdad? Entonces es un tapón, una gran losa puesta sobre las aspiraciones de la oficialidad. ¿Se ha manifestado eso de alguna forma en el Consejo Militar, en el Ejército? ¿Es aceptado por la oficialidad el hecho de que su proceso normal de ascensos en el escalafón militar tiene esa anomalía, que es la permanencia del jefe del Ejército? Es muy poca la información que circula al respecto, es muy hermética. Los oficiales, pues, para dar opiniones, se cuidan muchísimo porque saben que están en una institución de mando único, vertical, que deben tener mucho cuidado, pues que están para cumplir órdenes, ¿verdad? Y para dar órdenes a los subordinados. Entonces el Consejo Militar es un órgano de consulta, más que un órgano de deliberación. Al Consejo Militar llegan ya desde la comandancia las cosas precocidas, inclusive el mismo nombramiento del comandante en jefe, que la propuesta que se va a enviar al presidente de la República, ya llega preelaborada a partir de un proceso que abre la dirección de personal y cuadros para ver quién es el oficial que reúne las mejores condiciones para aspirar a ese cargo. Pero además de eso, la tradición rota por este periodo desde que Ortega llegó al poder en el 2007, era de que el jefe de Estado Mayor estaba en la línea de sucesión directa para ocupar el cargo de comandante en jefe, a menos que se viera manchado su expediente por X o Y motivo, o por una enfermedad grave, o por un acto de indisciplina enorme, o por un delito cometido, o porque se muriera, o porque pidiera su baja, lo cual no iba a ocurrir nunca, sería ilógico pensarlo. Eso se rompió cuando sacaron de fila al mayor general Óscar Valladares, que estaba en línea de sucesión directa, que reunía todos los requisitos para ser comandante en jefe, preparación académica, militar, prestigio ante las tropas, había sido jefe de las tropas especiales, muy querido por los oficiales y por los soldados, pero por consideraciones políticas lo sacaron de fila. ¿Eso fue en 2013? Sí. Hablabas del impacto político. El general Avilés en su discurso proclamó el carácter apolítico, no partidista, no deliberativo del ejército, y detrás de él estaban las banderas del partido Frente Sandinista. ¿Puede alegar el ejército de que esa es una imposición del protocolo del Estado? ¿Cómo leen esa contradicción los altos oficiales del ejército? En los primeros años del mandato de Ortega, digamos 2007, 2008, 2009, algunos de los primeros años, no habían banderas partidarias en los actos del ejército. ¿Bajo la comandancia del general Hayes Leven? Sí. Ya con la comandancia del general Avilés comenzaron a aparecer las banderas. Por lo menos se cuidaban ese detalle para que no se les acusara de identificación política, partidaria inclusive, con el régimen. Pero de pronto empezaron a aparecer, fueron tanteando, hasta que se convirtió ya en una norma, ¿verdad? La bandera. Antes solo aparecían en la policía, después empezaron a aparecer en el ejército. Que era una diferencia interesante, importante, entre ambas instituciones, ahora ya no. Esa lealtad política personal del general Avilés con el comandante Ortega, hoy a los ojos de todo el país, actuando como un dictador, ¿permea a la institución? ¿O la gente dice, esa es la relación de Avilés con Daniel Ortega, o afecta a la institución? Afecta a la institución, ¿verdad? Afecta mucho más a la comandancia, pero eso tendría menor importancia si no afectara a la institución. Si se pudiera hacer una diferenciación entre la comandancia y la institución, afecta a toda la institución. Por eso es que el descrédito a la institución ha ido creciendo, y por eso es que aquellos primeros lugares que ocupó la institución militar durante muchos años,
cuando se hacían encuestas, siempre el ejército aparecía en los primeros lugares, se ha ido perdiendo, la confianza de la población en la institución militar se ha erosionado, se ha perdido en un alto porcentaje, es una desgracia, porque nos costó mucho construir esa institución, dejarla encarrilada en el cauce de la profesionalización y de la institucionalizada, y eso ha venido retrocediendo desde el momento en que Ortega llegó al poder y empezó a arrastrarlos, ¿ya?, hacia el terreno de la identificación con su proyecto político, y se dejaron arrastrar. Entonces ahí hay más una relación, más inclusive que ideológica, ¿ya?, que no la hay, es de carácter económico y financiero, principalmente. Y por supuesto, de identificación política. El general Avilés proclamó varias veces el apego del ejército a la Constitución, y en otra parte de su discurso incluso abogó por la tolerancia, por erradicar el odio. Algunos medios de comunicación han resaltado eso como un mensaje en el que se estaría diferenciando del gobierno. Si habría que tomarle la palabra al jefe del ejército, ¿en qué debería traducirse ese apego a la Constitución? También Ortega habló de paz. Y citó a Darío, inclusive, paz, y citó a Darío. Y después volvió a hablar de la paz, que había que preservar esa paz, y para eso está este ejército, para preservar la paz. ¿Cuál es la diferencia entre el mensaje de Ortega y el mensaje de Avilés? Es el mismo. Hablan de paz, en términos generales, como se pudiera hablar de paz en la Conchinchina, o en el centro de África, o en cualquier parte del mundo, ¿ya?, en un país desgarrado por una brutal agresión, que desde abril, desde antes, ¿verdad?, desde antes, porque recordemos muchos crímenes que se cometieron antes, el crimen de los hijos de Doña Lea, por ejemplo, pero desde abril del año 2018 para acá, se ha traducido en casi 400 asesinados, según la CIDH, y según algunos organismos de derechos humanos, en más de 500, en decenas de miles de desplazados, cientos de presos políticos, torturados, algunos desaparecidos, etcétera, etcétera. Y la economía en picada. Entonces, hablar de paz en términos generales en un país como este, sin especificar, ¿ya?, qué medidas se están tomando para realmente sentar las bases de una paz verdadera, social, es un absurdo, es un discurso que no dice nada, ¿verdad? Es un discurso que no dice nada. Por ejemplo, el muro de contención, que es uno de los términos que se usa más en estos discursos militares, porque hemos impedido que las maras estén y que el crimen organizado viene, y los paramilitares, o parapoliciales, o paraestatales, pues como les guste más, ¿verdad? ¿Acaso no es crimen organizado? ¿Acaso no actúan como las maras? Asesinan a sangre fría, con total impunidad, desaparecen gente, secuestran. Entonces, ¿de qué paz estamos hablando? De acuerdo a la ley y la Constitución, ¿el jefe del ejército podría actuar, digamos, en cumplimiento de sus planes para preservar la paz en contra de los paramilitares, o tiene que esperar una orden del presidente Ortega? Esa ha sido una pregunta que se ha hecho muchísimas veces y que ha tenido distintas interpretaciones, ¿verdad? Distintas interpretaciones. Pero la ley es clara cuando dice que el ejército coadyuvará, ¿ya?, pues con las fuerzas policiales, para el mantenimiento de la paz y de la seguridad ciudadana, ¿verdad? Entonces, la paz y la seguridad ciudadana se rompieron. Quiere decir que se vieron sobrepasadas las capacidades policiales. Aquí estamos claros de que quienes fueron factor de primer orden y han seguido siendo factor de primer orden para romper esa paz, ha sido precisamente las fuerzas parapoliciales y las fuerzas policiales y la turba de Ortega. Entonces, haber hecho un anuncio, por ejemplo, el día de ayer, un deseo que no podían haber calificado de que estaba deliberando, de que estaba dando opinión política, un deseo de que se acaben las muertes, ¿verdad?,
de que terminen los asesinatos, sin decir quién, ¿verdad? De que esperamos que las próximas elecciones se realicen con plena libertad, ¿verdad? Con todos los derechos vigentes. Eso hubiera sido un anuncio importantísimo y no iba a estar mencionando con nombre y apellido a nadie, pero todo el mundo iba a entender y no podían, no lo podrían haber acusado de estar deliberando absolutamente. Vos decías al inicio que al iniciar este tercer periodo el general Avilés está proyectando una permanencia en el cargo 10 años más de los 5 que le habría correspondido de acuerdo a la ley que cambió Ortega en 2014. La pregunta es, ¿va a estar 15 años al frente del ejército sobre la base de esta relación política que tiene con el presidente Ortega? Eso no se sabe, eso no se sabe, porque cuando cambie el gobierno, el próximo presidente o la próxima presidente, no sabemos si va a ser hombre o mujer, podría, y la próxima autoridad, podrían remover del cargo al general Avilés. Por supuesto que Ortega, fuera del poder, va a quedar todavía con un nivel de incidencia fuerte y por eso va a tratar de realizar fraude en las próximas elecciones para quedar con un porcentaje de diputados que le sirvan para incidir desde la Asamblea Nacional en las decisiones más importantes. Pero entonces, llama la atención, por ejemplo, que en los últimos discursos Ortega ha mencionado casi con cariño al jefe de Estado Mayor varias veces. Varias veces. En el acto de ayer creo que solo a él lo mencionó, no mencionó al inspector. ¿Cómo lo también mencionó? También lo mencionó el inspector, pero bueno, esa es la comandancia. El comandante en jefe, jefe de Estado Mayor y el inspector. Es la dirección. Entonces, de todas maneras, aunque saliera Avilés y quedara alguno de estos, más o menos la relación con Ortega seguiría siendo parecida o la misma. Viendo la perspectiva de un agravamiento de la crisis nacional antes de que se produzca una solución, ¿cómo ves el ejército en el espejo de las dos crisis que se han presentado en América Latina recientemente, la de Bolivia y el ejército boliviano, la de Venezuela y el ejército bolivariano? Es decir, este ejército con esta línea vertical de alineamiento político con Ortega frente a un agravamiento de la crisis, ¿qué se puede esperar? Hay quienes creen que puede jugar un papel de estabilizador y por el otro lado, gente que dice, no, el ejército va a alinearse con Ortega. No se puede hablar del ejército. Por eso establecíamos la diferenciación entre la comandancia y el resto del ejército. Porque yo sí creo que dentro de la oficialidad hay mucha preocupación. En un porcentaje alto de la oficialidad hay mucha preocupación por los acontecimientos que hemos venido viviendo y por el papel del ejército al respecto. Por ejemplo, ayer el comandante en jefe del ejército hablaba de que han resguardado 200 puntos estratégicos, ¿ya? Y mencionaba algunos, digamos, generadores de agua, torres eléctricas, sí, pero también las alcaldías. Y desde las alcaldías salían los paramilitares a actuar, ¿verdad? Para nadie es un secreto que desde la alcaldía de Managua y de otras alcaldías salían los paramilitares a actuar y estaban resguardadas por el ejército. Pero además de eso, también la población vio que resguardaban algunas instalaciones policiales. ¿Por qué tiene el ejército que resguardar instalaciones policiales? Desde donde salían los policías de negro a actuar contra la población. Entonces, yo sí creo que en momentos en que pueda haber ya una situación, pudiéramos decir, de quiebre, o te vas al abismo con Ortega, que también se está llevando al abismo a ese partido, y eso también tiene hondamente preocupado a muchos miembros de ese partido, ya se han manifestado públicamente algunas de esas preocupaciones y algunas de esas contradicciones. Y en el caso del ejército, ya no digamos del policía,
y en el caso del ejército, o te vas al abismo, ¿verdad? O tomas una posición. Pero vos dices que es una institución vertical, mando sí. único, comandancia hacia abajo. Sí, pero eso en algún momento podría cambiar, porque a veces los oficiales no actúan porque si no tenés un alto porcentaje de seguridad de que le podés dar vuelta a la situación, se calma. Es un asunto inclusive de correlación. Depende del cambio político. Depende del cambio político, ¿verdad? Entonces, algunos oficiales, no algunos, miles de oficiales no van a querer irse al abismo, ¿verdad? Porque son profesionales, ¿verdad? Porque tienen conciencia de oficiales profesionales. Un último punto, la ausencia notoria de representantes del ejército de Estados Unidos o del Comando Sur, que usualmente participan en este tipo de actos de inicio de un periodo de mando del jefe del ejército, ¿cómo se interpreta? Bueno, un mensaje clarísimo de reprobación, mensaje clarísimo de que no están de acuerdo con una acción que consideran ilegal, porque es que además de eso, la ilegalidad de origen de Ortega, producto de farsas electorales, la traduce en ilegalidad también de origen de estos nombramientos, en estos cargos. Y es una reafirmación del discurso de la administración norteamericana respecto al régimen de Ortega, pero también la ausencia de los excomandantes en jefe del ejército, con excepción del general Eisleben, que fue vicepresidente Ortega y que está del lado de Ortega. Pero ahí no estaba el general Joaquín Cuadra, el general Javier Carrión, ya no digamos el general Humberto Ortega, pero tampoco estaban algunos mayores generales que ocuparon cargos de jefe de Estado Mayor o de inspector general, tampoco estaban. Y yo creo que los han de haber invitado, ¿verdad? A esa actividad, pero no estaban. Eso es lo que dice el general en retiro Hugo Torres. Continuamos con las expectativas en torno al lanzamiento de la coalición nacional. Hola a todos, soy Camilo Egaña, SNN en español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nick en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? El anuncio de una nueva convocatoria para formar la coalición política nacional el próximo martes 25 de febrero ha generado diversas expectativas. Veamos la siguiente entrevista con el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano sobre los dilemas que están planteados en torno a la unidad opositora. Manuel, este próximo martes 25 de febrero se anunciará una nueva convocatoria a la coalición nacional de parte de la Alianza Cívica, la UNAP, eventualmente otros partidos políticos. Se ha generado una gran expectativa. ¿Qué impacto real puede tener una nueva declaración general de intención de unidad? Yo creo que no es una declaración, sino es el primer paso a formalizar una coalición que es un vehículo político de oposición como alternativa al gobierno actual. Entonces, en ese sentido, lo que está ocurriendo es que la Alianza y la Unidad Nacional se están perfilando como el movimiento político unificado a través de una coalición. Y esa coalición, a partir del 25 en adelante, van a integrar o sumar fuerzas políticas importantes que crean las bases para un cambio en el capital político y el balance de poder. ¿Ganan o pierden sumando a los partidos políticos? Y pregunto esto porque en las bases azul y blanco hay mucha desconfianza sobre los partidos políticos. Mira, yo creo que se gana y se pierde. El juego político consiste en identificar cuál es el riesgo que calculado de incluir sectores que no tienen suficiente mayoría, suficiente respaldo popular, pero que pueden crear un cambio y sumarle al capital político de la oposición nicaragüense. La realidad es esta. En este momento el gobierno, el régimen, tiene una superioridad en el balance de poder,
en donde necesitas aumentar el mayor número de actores políticos, pero no sumar a todos, sino entrar en un proceso de filtración de algunas piezas claves. Entonces ahí lo que está haciendo esta coalición es integrar aquellos que tienen la mayor legitimidad para participar en un proceso político genuino, que sea democrático, con proceso de selección de un candidato escogido democráticamente y con una agenda que represente el sentir del ciudadano. Antes de llegar a hablar de eventuales candidatos, la gente que participó en las marchas, en la rebelión de abril, que estuvo apoyando la barricada, que se solidarizó con ese movimiento, pregunta, ¿y qué? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Es decir, ¿qué cambio, qué presión, qué incidencia va a tener en ese balance político el hecho de que aparezcan ahora la Alianza, la Unidad y algunos partidos políticos? ¿Cuál es la presión que pueden ejercer? Bueno, la gran mayoría de los que participaron en esas demostraciones, que levantaron barricadas, etcétera, son parte de la UNAD. Entonces ellos le están ya de por sí dándole apoyo a la Unidad Nacional, la cual está participando en esta coalición. ¿Qué hay detrás de eso? Pues hay un propósito específico, que es entrar en un proceso de transición política hacia un cambio en Nicaragua. Ahora, ¿cuáles son los términos de referencia de lo que quiere llegarse a tener en términos de esa coalición política específicamente? ¿Cuál es la agenda propuesta? Eso está por definirse, está definiéndose y pues va a reflejar la perspectiva de las bases. Sin embargo, esta coalición política hay que entenderla que no solamente está compuesta por la gente que fue a la calle. Si ellos quieren simplemente presentar su propuesta, está bien, pero también hay todo un electorado nicaragüense que tiene una opinión y que tiene una perspectiva de una alternativa diferente al gobierno de Daniel Ortega. Pero lo que la gente pregunta es, ¿van a presentar una estrategia de lucha para ejercer esa presión, para liberar a los presos políticos o para presionar por ellos, para demandar una reforma electoral o para incidir en los problemas que están afectando a la población? Mira, esa es una buena pregunta. Yo creo que la gente en la calle lo que quiere específicamente es una normalidad económica, una salida de la crisis económica en que se encuentra el país. La palabra que uso es un rescate del país ante la crisis económica, sacar al país del problema de la corrupción. ¿Con el gobierno de Ortega o sin el gobierno de Ortega? Sin el gobierno de Ortega. Es decir, la alternativa, lo que la gente quiere es que la normalidad se produzca en un ambiente diferente, sin policías en la calle, sin extorsiones, sin represión económica, sin condicionamientos de tu libertad de movimiento. Y eso, pues, todo ese paquete no te lo está dando Daniel Ortega. ¿Quién te lo está dando? Te lo está dando un movimiento político que está tratando de interpretar el sentir del pueblo. ¿Cuál es ese sentir? Puede ser por lo menos el 60% de los nicaragüenses. Entonces, no hay una contradicción en esos términos. Pero vos considerás que el liderazgo político de esta emergente coalición está realmente hablándole a ese nicaragüense que está arrinconado por la extorsión de las alcaldías con el cobro del IBI o de la Dirección General de Ingresos, o que está desesperado por buscar empleo? Están hablando, creo que en este momento están hablando más con otros grupos porque hay un proceso de exorcización. Vos estás exorcizando, filtrando a todos los actores políticos que tienen la legitimidad suficiente para participar en la coalición. Yo espero que el próximo paso es realmente aterrizar con la gente. La gente exactamente no quiere más esa represión económica de los impuestos, ese tipo de extorsión que se están haciendo, que te meten a la cárcel si no pudiste pagar plata, que te cobran un impuesto que no existía antes. Todo ese tipo de cosas hay que entenderlo y hay que escucharlo y hay que darle una respuesta. La coalición política tiene que tener claro que en Nicaragua lo que hay que dar es una propuesta, una respuesta y una protesta. Esas son las 3P. Las 3P de la coalición política tienen que ser esas. La protesta se puede manifestar de diferentes formas. Un paro no es la forma de hacerlo, pero sí hay otras formas de hacer protesta que son necesarias para este país. El nicaragüense tiene realmente
una perspectiva de la política muy clara. ¿Cómo se organiza la política? ¿Cómo se organiza la población bajo un estado de sitio policial? Esa coalición tiene muchas partes. Pareciera que las partes están convocando a que la gente se sume al movimiento campesino, a la articulación, a la alianza cívica, al partido XYZ. La gente quiere incorporarse a esas partes o quiere ser parte de esa coalición o de esa unidad general. Son las dos. Por un lado, para crear lo que le llaman el tendido electoral, necesitas tener operadores en todo el país y hay todo un movimiento, hay visitas que se han hecho por parte de los grupos de la Alianza Cívica, de la Unidad Nacional, a nivel municipal, de reunirse con gente que esté dispuesta a formar parte de esta coalición como activista del vehículo político. Pero también está la opinión pública, el electorado nicaragüense, que no necesariamente es un activista, es decir, un militante de un partido, pero que sí cree en el concepto de la coalición. Entonces vos tenés que estar trabajando con los dos grupos y yo creo que hay disposición de hacerlo. Ahora, la simetría de esa disposición depende realmente de si los líderes que están dentro de la coalición interpretan bien lo que los nicaragüenses quieren. La gente habla de rescatar el espíritu de abril. El espíritu de abril era el espíritu autoconvocado de la protesta sin identificaciones de signos políticos. Ahí nadie preguntó si uno era liberal, si era de cuál universidad, si era sandinista o si era conservador o simplemente si era sin partido. Ese era el espíritu azul y blanco. Claro, pero el espíritu azul y blanco tiene que tener una propuesta política. Y esa propuesta política tiene que incluir un modelo económico, una alternativa sobre los pesos y contrapesos en el sistema. Yo creo que la unidad nacional en general es una premisa importante, pero a la hora de hacer política tenés que aterrizar con un paquete concreto. Es decir, que el espíritu de abril funcionó en relación con un proceso de represión, un abuso de autoridad y el poder político del régimen. Ahora estamos en una etapa diferente en el sentido de que hay que crear las condiciones para salir de ese sistema. La dictadura de Daniel Ortega hoy se siente desafiada, presionada por el proceso de lanzamiento de esta coalición nacional. Claro que sí, es decir, la forma más sencilla de verlo es como hábilmente, como siempre hace el gobierno, identificar una palabrita que trate de calificar a eso. Y eso es típico de los bullies, de la gente que es acosadora. Ahora la palabra que estamos usando son políticos falsos. Antes le llamaban minúsculos. Pero la realidad es que cada vez que vos sacas esas palabras quiere decir de que se sienten acorralados. ¿Cuál es la magnitud del nivel de acorralamiento que ellos se sienten frente a esta coalición? Pues yo creo que en este momento es mínima, porque el gobierno, Daniel Ortega y Rosario Murillo, han entendido que ellos pueden tener un control de fragmentación, de división y de atomización de estos líderes, y que esa coalición eventualmente se va a fragmentar y se va a desaparecer. Esa es la perspectiva en este momento de ellos, entonces los están dejando que hagan lo que sea. Pero no están permitiendo que la gente salga a marchar, ni en Managua, ni en los municipios, ni en ningún lugar. Eso no lo van a permitir hasta el día antes de las elecciones. Entonces la creatividad del movimiento político opositor está precisamente en cómo manifestar voz, un apoyo de la población sin tener que salir a la calle, por ejemplo. Es decir, en ciertas condiciones la gente va a salir a la calle. Y yo creo que una de las realidades es que el nicaragüense en su cultura política no es una persona arriesgada. No le gusta asumir riesgos en el día a día, pero en ciertas circunstancias sí lo hace. Entonces, esa realidad la tiene clara Daniel Ortega. Entonces él mantiene todo armado para ver el momento en que la gente quiera asumir el riesgo de ir a demostrarse. ¿Cómo vamos a llegar a esa elección? Es decir, el día de la elección. ¿Habrá condiciones de presión para arrancarle a la dictadura una reforma electoral? Hasta hoy no hay ninguna señal de que el régimen esté dispuesto, obviamente, a abrir el sistema electoral. Yo no creo que van a haber
reformas electorales legítimas. Puede que exista una reforma electoral cosmética para dar la impresión de que se produjo algo, pero la realidad es esta, y esto lo tiene claro Daniel Ortega también. Si el electorado nicaragüense muestra su apoyo a esta coalición política, Daniel Ortega va a saber que sus días están contados y él va a tratar de identificar una estrategia de salida. ¿Cuál es esa estrategia de salida? No sé. Si dentro de esa estrategia de salida está más represión, es posible, pero también están otras alternativas que puede estar contando. ¿Cómo va a manifestar el electorado su adscripción a ese proyecto político? Tendría que organizarse en los 153 municipios del país. Exactamente, y eso es lo que está haciendo en este momento la coalición. Ellos están organizando su tendido electoral para que en cada parte de Nicaragua, no solamente en los municipios, pero en más de 200 ciudades del país, exista una presencia de una coalición política que está presentándose como alternativa. La clave está es que haya eco de esa coalición del sentimiento del nicaragüense. ¿Qué es lo que quiere el nicaragüense que ocurra en Nicaragua? Esa normalidad económica, esa vida en libertad, todo eso. ¿En qué se basa ese optimismo que estás transmitiendo? Porque mucha gente que estará viendo esta entrevista posiblemente tendrá una visión más escéptica y dirá, bueno, aquí nosotros, como se dice popularmente, estamos sometidos, estamos mordiendo el leño bajo una gran presión, una gran represión y simplemente tratando de buscar la sobrevivencia económica. Mi optimismo está basado en el realismo de lo posible. El realismo de lo posible en Nicaragua significa, primero, que la gente ya entendió que aquí este es un conflicto prolongado y que no hay, aunque no estén resignados a que esta es la vida cotidiana de vivir en un sistema policial, con una economía que no está produciendo, etc., en el momento en que ellos están viendo y han depositado sus esperanzas y su confianza en una alternativa, ese ímpetu va a seguir creciendo. Ahora, lo que en este momento ha ocurrido es que la pasividad, si vos podés llamarle así, de la formación de esta coalición ha sido como silenciosa y la gente pues de alguna manera está expresando algún tipo de frustración, eso es temporal. Ahora, cuando la coalición surja, el siguiente paso va a ser esa convergencia entre la opinión pública y los líderes nicaragüenses. Y el último paso es el de la selección de liderazgo, que ha sido en nuestra tradición política resultado del dedazo, de la imposición partidaria o del condicionamiento del capital y del dinero para definir partidos y para definir líderes. ¿Se puede romper esa tradición? La gente dice, no, es imposible hacer una primaria dentro de un nuevo movimiento porque no hay tiempo, porque no hay cultura, porque no se puede hacer. ¿Se pueden seleccionar líderes a través de un proceso transparente, representativo? Claro que sí. Completamente. De hecho, hasta donde yo entiendo, la coalición ya tiene todos los mecanismos para preparar un proceso de preselección y de elección de un candidato para la coalición. En la etapa en que se encuentra en este momento no es en esa, sino está en tener tu tendido. Posteriormente al tendido, empezás a trabajar ya con la definición de la agenda y con la presentación de candidatos. Dentro de ese proceso va a estar la sumatoria de nuevos actores, puede ser el PRD, puede ser Yatama, puede ser incluso hasta el PLC que se sume, con Alemán, sin Alemán, eso depende de cómo la coalición defina esos términos, pero las cuotas de poder van a estar definidas en función de cómo se va a presentar un candidato y cómo se va a votar por ese candidato. Pero la dedocracia en esta coalición, hasta donde yo entiendo, es una realidad. Es una realidad que no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir realmente es un proceso de selección de un candidato. Y hay un mensaje de muchos sectores políticos y económicos que si no existe un proceso de selección, aquí no va a haber apoyo a esa coalición. Eso es lo que dice el politólogo Manuel Orozco. Continuamos con el ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas y la promesa oficial de otro megaproyecto de energía.
Esta semana el gobierno anunció la contratación de una inversión de 700 millones de dólares con una empresa norteamericana para instalar una planta de generación eléctrica en base a gas. Pero ¿cuál es la viabilidad de este proyecto y qué impacto tendría en el sistema eléctrico en caso de llegar a realizarse? Entrevistamos al ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas y esto fue lo que respondió. Ingeniero, el gobierno anunció un contrato con una empresa norteamericana que invertiría 700 millones de dólares en una planta de gas para generar 300 megas de energía. ¿Cómo se puede valorar la dimensión de este proyecto? ¿Esto es un megaproyecto para el mercado de energía en Nicaragua? Para juzgar este proyecto hay que ver cómo está el parque generador actual y cuál es el plan de expansión que hay proyectado por la entidad encargada de juzgar los escenarios y ver cuáles son los escenarios óptimos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista comercial. Esta planta de 300 megawatts, que para cumplir con el precio que dice que está ofreciendo, necesita ser despachada con un factor de planta de 0.85 como mínimo. Significa que en el año entregaría 2.200 gigawatts hora y la demanda del país es 4.200 gigawatts hora en el año. De manera que, en teoría, esta planta, para que cumpla con ese precio, estaría cubriendo el 50% de la demanda. Cuando uno dice que una planta va a cubrir el 50% de la demanda, tiene que decir y qué va a pasar con las otras plantas que hoy por hoy están cubriendo la demanda. Obviamente las va a desplazar. ¿Este señor desplazaría a quiénes? ¿Desplazaría a Corinto, a Cenza, a Tipitapa, a Geosa? ¿Verdad? ¿Desplazaría todas las solares? ¿Y desplazaría todavía 40 megas de la planta eólica y de la biomasa? No conocemos el contrato ni la letra menuda de el arreglo que se está gestando. Lo único que hemos visto es un acta de una reunión que ocurrió 6 meses atrás entre el ministro de Energía y los representantes de esta empresa, en la que se menciona que el gobierno ofrece comprar a 110, 111 dólares el megawatt. ¿Cómo valora ese precio para lo que son los estándares de la energía generada en base a gas? Leyendo la literatura mundial de por dónde andan los precios en función de los costos que tiene una planta como esta, andan alrededor de 65 dólares el megawatt hora. Esta planta ofrece un precio monómico, pero no es posible evaluar el precio monómico porque está basado en un supuesto despacho que no es realizable. Para ese 85% que pretenden no es realizable. En el plan de expansión actual iba a entrar o pretende entrar una planta de 300 megawatts de gas en 2026. Y al hacer las simulaciones del efecto que esa planta produce desde el punto de vista técnico, el mismo plan de expansión ya en 2026, no ahorita, dice esta planta debe reducirse su generación en tales horas. Por ejemplo, en la madrugada nosotros tenemos alrededor de 400 megawatts de demanda y esta tiene 300, o sea, casi cubre. O sea, en la madrugada va a generar ella y va a generar una biomasa o una parte de un eólico, pero muy pequeño, ¿no? ¿Verdad? De manera que no es lógico o admisible que pueda ser despachado con ese valor. Es una planta sobredimensionada, que por estar sobredimensionada va a provocar sobrecostos. Ella misma, cuando se vea reducida, no en 2026, sino ahorita, porque pretende entrar en 2021, y en el plan de expansión van a entrar plantas eólicas, de aquí al 2026, plantas eólicas, plantas de biomasa y plantas solares, ¿verdad? De manera que todo eso también desaparecería del escenario si la planta entra ahorita.
Seguimos hablando de supuestos porque no conocemos el contrato ni tenemos toda la información, pero ¿cuál sería el impacto de llevarse a cabo esa inversión, digamos, en la tarifa eléctrica para las empresas, para los consumidores? Bueno, lo que hablábamos antes no es tanto supuesto porque se está partiendo de 300 megas de capacidad, entonces se simula cómo es que puede generar sin afectar lo demás. Porque en la medida que esta planta saca a una eólica, la eólica tiene en su contrato una protección que dice, si yo puedo generar porque hay viento y vos me interrumpís por algún criterio de despacho, me pagás la energía como que lo hubiera generado. Por consiguiente, si este señor me saca a una eólica, le tengo que pagar a él lo que corresponde y tengo que cargar con el pago de la eólica que no ha generado, pero le debo reconocer los flujos como que hubiera generado. Y el otro elemento que hay es que esta planta, al sacarme a todas las otras térmicas, yo tengo contratos con la Che Guevara, que en apariencia llegaban hasta el 2025, pero en el plan de expansión las ponen hasta el 2033. Y tengo la planta Managua, la planta MAN, que se instaló en los Brasiles, de 140 megawatt-hora, que también tiene un contrato que llega hasta el 2033. Y a esas plantas yo tengo que pagarle el cargo por capacidad, por potencia, aunque no las use para generar. Entonces me provoca un sobrecosto en la tarifa, ¿verdad? Uno, cuando ella no genera a .85, sino a .33, va a salir un monómico de $154 el megawatt hora, el más alto de todos. Cuando ella me saque alguna eólica, va a incorporarle a la tarifa el costo que hay que pagarle a la eólica por no estar generando por algo que no es debido a una afectación de la propia planta. Y cuando tenga que pagar los cargos de capacidad y de potencia de todas aquellas plantas que él saca de generación, entonces todo eso incorpora la tarifa y me hace que la energía que él genera, más todas las otras que él sacó y que me implican costos, termine siendo un costo alto que impacta en la tarifa. ¿Cuál es la lógica entonces de la iniciativa del Estado? Porque esto se está vendiendo como un proyecto que viene a modernizar el sistema eléctrico, que va a tener un impacto en la reducción de tarifa. ¿Cuál es el costo-beneficio para el país? Si nosotros lo vemos superficialmente, cuando uno escucha que se instala una planta con una combustible fósil, pero el más barato y el más estable y el más abundante y el más cercano, porque tenemos en México gas natural, tenemos en Perú, tenemos en países cerca de Nicaragua, entonces uno dice, hombre, esto suena positivo, pero cuando uno va a los detalles de lo que va a implicar una planta de esta magnitud de 300 megawatts, ¿verdad? Y esto lo tiene que simular en el plan de expansión. El plan de expansión ahorita lo acaban de sacar en 2019 y ya lo están totalmente alterando. Un plan de expansión donde esta planta figure entrando en 2021, ¿verdad?, nos debe de arrojar cuáles serían los efectos que produce de acuerdo al parque que existe y a los contratos que existen. Y un gobierno responsable, de manera transparente, diría, miren amigos, la planta suena bonito, suena bien, pero no va a incrementar la tarifa. El contrato que se firmó el lunes pasado, no sabemos si es una carta de intención o un contrato, pero ahí compareció el ministro de Energía y anunciando que se ha hecho un contrato con la empresa distribuidora Disnorte Disur. ¿Sabemos quién está detrás de la empresa distribuidora después que se fue del país la empresa española TSK Melfosur? Bueno, dentro de las leyes del sector eléctrico y las normativas que sufren un cambio trascendental a partir de 2000-2001, porque se segmenta la industria eléctrica, ¿verdad?, y se conforma el mercado eléctrico donde hay tres sectores que tienen relaciones comerciales entre sí y deja de estar integrado bajo una misma y sola administración. Cuando ocurre eso, la empresa distribuidora pasa a ser de índole privada, regulada por las normas y regulada por un ente especial dedicado a proteger
a los clientes cautivos de que los otros agentes cumplan su función con la mayor eficiencia posible. Cuando la empresa privada desaparece y no le entrega a otra empresa privada, ¿verdad? Porque digamos que dentro de la cláusula contractual ellos dicen, yo podré ceder mi contrato previo justificación y aprobación de parte de las autoridades. Pero si no aparece una empresa privada a la cual le haya entregado o vendido las acciones, este servicio público, que es la distribución de la energía, pasa automáticamente a estar operado por el Estado. Es decir, se ha producido una nacionalización de facto de la empresa distribuidora. De facto, es decir, no, en este caso no se puede decir que ha habido un abuso, ¿verdad? Donde se ha roto el esquema por una medida autoritaria, sino de facto en los hechos un servicio público, si no está manejado por un privado, tiene que estar obligadamente manejado por el Estado. ¿A quién le rinde cuenta esa empresa estatal Disnorte Disur? ¿Quién puede evaluar su eficiencia, la dimensión de sus pérdidas? ¿Quién tiene control sobre esa empresa? Estaba previsto en la normativa del 2000, cuando se segmentó la industria bajo criterios de mercado, que el ente regulador se encargaba de que se cumpliera con las normas y que se cumpliera con la eficiencia, porque el ente regulador es el que aplica la normativa de tarifa y por consiguiente decide qué tarifa, con qué tarifa va a vender el distribuidor, entre los cuales hay criterios de eficiencia obligada del distribuidor. Dentro de las normativas hace competir al distribuidor con una empresa eficiente virtual y no le reconoce más que los costos de esa empresa eficiente virtual. De manera que existía la figura del ente regulador como un ente autónomo y existía la Comisión Nacional de Energía, que se encargaba de proyectar el crecimiento de cada uno de los segmentos de la industria, especialmente el segmento de generación. Eso fue absorbido en 2007, a partir de 2007, pasó a integrarse en el MEN y luego en el MEN desapareció y quedó el MEN cumpliendo las funciones de la Comisión Nacional de Energía. Y el INE últimamente ha perdido total autonomía y ni siquiera sigue las normativas del sector, como lo demostró con los desvíos tarifarios que hizo en 2019, que alcanzan arriba de 100 millones de dólares, donde incrementó la tarifa sin ninguno de los criterios de costos para justificar el valor de la tarifa. Lo aumentó caprichosa y arbitrariamente y respetando todas las normas. Entonces hemos perdido la figura del ente regulador, hemos perdido la Comisión Nacional de Energía, ¿verdad? Y hoy por hoy el gran administrador del sector eléctrico es el MEN, que administra Enatrel, administra el CNDC, administra ahora la distribuidora. Déjeme volver al punto inicial. Este proyecto de inversión de la planta eléctrica de gas, de acuerdo a lo que usted está analizando, tanto de los datos, de los costos económicos y del entorno del país, de recesión económica, de sanciones internacionales, ¿considera que es un proyecto viable? Yo considero que es difícilmente viable, ¿no? Escuché a Michael Hill que decía, es porque están pensando en el futuro, nadie invierte pensando en algo incierto, ¿verdad? Sí hay posibilidad de que alguien invierta en un periodo de crisis, pero lo hace bajo las oportunidades que se le presentan a los especuladores cuando hay un alto riesgo país, y eso significa sobrecostos. De manera que si alguien quisiera invertir, lo hace con todas las garantías, considerando los imponderables y salvaguardándose en el contrato de todo eso es imponderable, ¿verdad? Buscando cómo garantizar que va a recuperar la inversión contra todos los riesgos posibles, ¿verdad? Pero sería claramente un capital especulativo, ¿verdad? Lo más probable es que este proyecto no se ejecute nunca. Eso es lo que dice el ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas. Continuamos con las noticias satíricas en La Última Mirada News.
Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Si un árbol cae en el lanzamiento del movimiento político de Noel Vidaure, ¿alguien lo escucha? Prácticamente nadie llegó al nacimiento de República Avanza, pero Vidaure no es un hombre que se eche atrás con un revés, o dos, o tres. Vidaure está tan comprometido con la idea de que va a ser candidato y eventualmente presidente, que dio a conocer algunos nombres de lo que será su eventual gabinete. Por ejemplo, el ministro de Salud, el doctor Fanor Rivera. Ok, ¿quién le va a decir a Vidaure sobre las credenciales del doctor Rivera? Yo no. La coalición nacional estableció como fecha tope el 25 de febrero para articular una alianza con los partidos de oposición. Pero Kitty Monterrey, de Ciudadanos por la Libertad, dice que necesitan más tiempo. Fuentes extraoficiales aseguran que el problema es que Kitty necesita más tiempo para escoger qué ponerse para la conferencia de prensa. No tardes mucho en decidirte, Kitty. ¿Es la coalición o Vidaure? El general Julio César Avilés fue irregularmente confirmado como jefe del ejército por tercera vez consecutiva. Pero eso no quiere decir que se iba a quedar sin su fiesta de traspaso de mando. El momento culminante vino cuando le plantaron un espejo enfrente para que simulara que le estaba entregando el poder a otra persona que en realidad era él mismo. Es como cuando el comandante Ortega organiza unas elecciones y sabe de antemano que él mismo va a ganar. E igual termina sintiéndose como presidente. Nicaragua celebró el anuncio de la construcción de una planta de electricidad a base de gas natural para resolver el eterno problema del alto costo de la energía. La celebración resultó prematura, porque en la primera reunión con el inversionista extranjero que evidentemente no lee noticias sobre Nicaragua, descubrieron que cuando habla de gas, no se refiere al que emite el comandante cuando promete megaproyectos. Un breve video del desfile nupcial de la boda de Camila Ortega Murillo circula en redes sociales. Es muy cortito, pero contiene mucha información. Por ejemplo, la compañera Rosario se puso al día con la juventud y decidió aplicarse el filtro Corona de Flores. Pero de verdad. Y el comandante Ortega se vistió a la altura del evento. Ustedes creen que lleva su chaqueta de siempre que data de la Revolución Cultural de Mao Zedong. Sin embargo, debajo lleva puesto su chaleco antibalas de gala. Está hecho de platino, bruñido con las lágrimas de los hijos de héroes y mártires. Le queda como guante, porque se lo hizo a la medida. A tono con el momento apocalíptico que vive la dictadura de Ortega, los novios bailaron el tema de la película Titanic, porque es cuestión de tiempo para que el negocio familiar se vaya a pique. La misa fue oficiada por el nuevo cardenal, Fanor Rivera. De alguna manera tenían que reponer al cardenal Obando, ¿no? Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.